se habla mucho que nuestra constitución se debe invocar todo lo que está allí, fuera de ella nada. Por lo tanto, me llama mucho la atención que el diputado Elías Agua, en forma irresponsable como legislador, está invocando a una rebelión, a un desacato, con un supuesto 350 indirecto, cuando está bien establecido que tiene que ver con el pueblo, el reconocimiento de la situación irregular del país, en donde el sistema de gobierno no funcione, donde no haya el respeto a los derechos civiles y políticos, donde no haya garantías que se respeten, por lo tanto el pueblo puede buscar esto, que es una desobediencia establecida en la Carta Magna. Lo que plantea el diputado Elías Agua es una forma irresponsable, sin haber iniciado la segunda discusión en el Parlamento. El diputado Elías Agua, insisto en eso, está llamando al estamento militar en forma irresponsable a desconocer, a desacatar esta ley, sabiendo que el estamento militar está obligado por la Constitución Nacional a respetar la ley, y son como el sostén del sistema democrático.